Ok, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva parte. Continuamos con el recorrido con los amigos de Actix. Y déjenme decirles que estoy bastante nervioso, estoy bastante preocupado. Ustedes saben que yo tengo un serio problema con las alturas. Serio, muy serio problema con las alturas. Estamos viendo a nuestras espaldas. Sí, compi. Un complejo, una serie de retos que va desde el piso hasta como 5 o 6 metros de altura. 10 metros. 10 metros. Ya no juego, compadre. Oye, y no se vale porque se están aprovechando de nuestra nobleza. ¿Por nuestra amiga Mayra, que es la que nos dio todas las facilidades aquí en el Parque Actix, al cual le damos un saludote. Nos dijo, pues lo voy a retar. Yo no sé qué tiene la gente, compi, con nosotros que siempre nos reta. Eres muy bocón, ¿no? te la pasas diciendo, no, sí, yo puedo, yo lo hago. ¿De qué se trata esto? ¿De tiempo? Que voy a hacer una apuesta con Mayra. Va a ser una apuesta con Mayra. Ahí vas a empezar. Cállate, una compadre. Cada que abres la boca nos metemos en problemas. No importa, compi. ¿Tienes miedo o qué? Sí, sí tengo miedo, la verdad. Pero bueno, siempre estamos diciendo que queremos ver nuevas opciones, que queremos ver diferentes cosas, diferentes retos. Queremos convivir con la familia desde los más pequeños hasta los más grandes, como siempre lo hemos dicho en Paya Pops. El punto es que salgamos juntos, como familia. Y por eso, Alvin lo va a hacer por toda la familia campechana. ¡Sí! ¡Sí! Vamos a hacer una cosa. Espérame, porque tenemos que invitar a Mayra porque venga y nos explique cómo va a estar la jugada, compi. Mayra, porque, Mayra, no corras. Mayra, por favor, Mayra. Me da pena. Mayra, por favor, ven para acá, Mayra. Bueno, uno de los operadores que nos acompañe. Muchachos, ¿nos pueden venir a explicar cómo es el juego, por favor? Nomás uno, no se amontonen, ¿eh? Igual y... Vamos, compi, para que hay que ponernos en la mesa todo eso. Ahí te queda, mira. Aquí tenemos, compi, a nuestros amigos, los cuales están corriendo en este momento. Tenemos a nuestra amiga que se llama Nancy y Gerardo. Oiga, muchachos, cuéntanos de qué se trata. Mayra nos retó y no tenemos ni la mínima idea de qué es lo que hay que hacer aquí. Bueno, tienen que pasar todo el circuito de obstáculos sin agarrarse de nada más que lo que hay en el juego. Puede ser por competencias por tiempo, a ver quién llega primero. Okay. ¿Hay alguien que lo haya hecho más rápido? O sea, llegas, ¿algún récord? En 30 segundos, en un minuto. De 2, 3 minutos. Ay, no es cierto. ¿Todo? ¿2 minutos? ¿Quién fue? Han sido clientes y han sido operadores. Ay, compi, ¿cómo lo ves, compi? Bueno, sí podemos, compi. Vamos a hacer ¿cómo lo ves, compi? ¿Quién pasa vamos primero? A hacerlo del menos atlético al más atlético. Ok, vas. Ok, del menos atlético. ¿Vas, Macango? No, si quieren, voy primero. Eso, primero. El aplauso para Gordito. Venga, compi, venga. Eso. Adelante, tú puedes, compi. Okay. Tú eres un campeón, compi. En este momento le están poniendo una soga, compi. ¿El arnés? Es un clean bebé por cualquier accidente que puedas llegar a tener. No, es cierto, este es el arnés de seguridad, es correcto. Compi. Ok, quiere que la veas de frente. ¡Guarda! Ok. Ahí está. Y compi, esa compi, mira. Va, pechote, compi. Es bien fuerte, compi. ¿Qué limbas? Esa compi. ¿Cuánto tiempo? Bueno, tú vas a poner el tiempo. Es por tiempo, ¿no? Por favor, ahí producción, pónganme el cronómetro a ver cuánto tiempo tardo y pues a ver quién gana de los Se va a dormir la gente viéndote. No, lo bueno es que le pueden poner velocidad rápida y corren los diferentes. Ok. No, difícil. Ni le preguntes tú. No, dale la maldad. Ya. Por favor. Ah, ya vi. Ya está, yo pensé. Mira, compi. Sí, compi, agárrate de todo lo que veas, ¿eh? De todo lo que Ah, ¿esas no se pueden agarrar? Ok. Ok, compi, espérame. Antes de ir, algunas palabras, antes de partir. No, pues muchas gracias. Fue un placer trabajar estos casi 6 años en Paya Pops. Y vean lo que hago por ustedes, gente. Lo que no saben es que lo estoy haciendo primero, porque sé que si me pongo a pensarlo y espero a ver que todos, que todos pasen, me va a dar más miedo. Entonces ahí voy, lo hago por ustedes. Venga, excelente, compi. Venga. ¡Ánimo! ¡Una! ¡Dos! Espérate. Te voy a contar. Vamos a contar. Dice una, dice dos y dice tres. Órale, papá, córrale. Nah, hombre, pero sí, mañana vas a llegar, papá. Eso es, mira nada más. Ay, compi. De esa manera. Dale, compadre, por favor. Recuérdate que son 2 minutos y medio el récord
que tienen aquí en este juego, ¿ok? Así que córrele, compadre. Sometimes I get a good feeling. Yeah. Baby, make it hot. You know that I can take it to the next level, baby. Give me everything tonight. Tonight, Luna, Luna, tonight I'm gonna do, everything that I want with you. I came up in here to party, right? Now stop when we in spot. Shake that. ¿Cuál es el consejo que nos puedes dar para hacerlo rápido y con seguridad? Corran en una milla hacia abajo, que son 15 metros de altura. Gracias. Ya le aumentó 5 más. Sale, cámara. Ahí está. Creo que esa parte del reto por tiempo, después de mis 17 minutos, ya quedó superado. Debo reconocerlo, tuve un momento de friseo arriba, pero lo logré, que es lo más importante. Estamos viendo, allí arriba está Alvin en uno de los últimos obstáculos, igual Macatrapo. Y pues vamos a ver, yo fui el primero en bajar, claro, fui el primero en subir. Y vamos a ver. ¡Saluda, compadre! ¡Aplaude! ¡Apláudale! I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more so I can go. Gracias, se pudo. Una sugerencia nada más, compi. En ese pedacito sí hace falta unas cuerdas, compi. Ah, en el pedacito donde los donde ese niño como si nada está pasando. Ah, ahí. Dale, allá. Es que yo la quise hacer de emoción, compi. Qué vergüenza, Macatrapo, que te tuvieron que ir a rescatar. ¡Ah! ¿No te da vergüenza? Macaco no lo sabe, déjalo. No lo podemos, sabe. ¿Cómo no?
te vi. Bueno, te vi. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no aprovechamos? Porque nos está comentando nuestra amiga Mayra. Ajá. Que hay otras cosas en las que nosotros podemos estar con Pi. Así que vamos de una vez. Continúas con más de este programa especial de Semana Santa de Payapops y aquí por Telemar. Vámonos. Vámonos. ¡Uy!